Les dejo con la doctora Mine. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Sé que somos cada vez más y si todavía tienen la oportunidad de escribirle por ahí a WhatsApp, Facebook, lo que sea, vengan con nosotros a las Plantas Fantásticas porque, como bien dijo la doctora Gladys, la primera parte de la charla viene algo importante que les puede funcionar para complementar la información que vemos aquí allá afuera en la parte de los talleres donde ustedes pueden llevarse, si gustan hacer, algunos productos a base de plantas. Entonces, qué mejor pues que puedan compartir este conocimiento con alguien más y todavía lo podamos recibir, ¿sale? Bien, nosotros estamos en la Facultad de Química Farmacéutica Biológica y pues por eso es que decidimos platicarles un poco el día de hoy, ¿no? Entonces empezamos con ¿qué es una planta? Si así se llama nuestro taller, la pregunta clave sería ¿qué es una planta? Y yo les preguntaría, sondeándolo, ¿ustedes tienen plantas en su casa? ¿Sí puede levantar la mano? Yo sé que algunos no porque dicen, no, vivo en un departamento, la ciudad, hay como tres o cuatro que dicen, sí, tengo una planta en casa, ¿no? Entonces, obviamente, si la tienen, creo que tenemos una idea de quién es. Entonces, ¿qué es una planta? ¿Alguien que quisiera comentarnos? Que no sea ni staff ni talleristas, porque ellos ya están entrenados, ¿no? ¿Alguien más que diga para ustedes qué es una planta? Una idea loca nada más, aquí ya les voy a dar los conceptos, les explicamos, pero me interesaría mucho que ustedes también nos dijeran qué creen, y más los que levantaron la mano, que dicen que tienen en su casa, ¿qué son? Claro, sí, es un ser vivo, y dijo la palabra clave, un ser vivo, es decir, de alguna manera muchas veces tenemos el concepto de que el ser vivo se mueve, que siente, que me hace sonrisas, que llora, pero las plantas a veces no vemos todo eso, y sin embargo están vivas, ¿no? Y también tiene una forma de comunicación bastante peculiar, que es la que vamos a platicar al ratito, ¿no? Entonces, efectivamente, son seres vivos, tienen una ventaja respecto a nosotros, no se tiene que comer a alguien más para poder sobrevivir. Ellos van a estar elaborando su propio alimento a partir de elementos muy sencillos del ambiente que incluyen el agua, incluyen el dióxido de carbono, algunos elementos minerales de la tierra o del terreno, el sustrato donde estén, que puede ser acuoso, y prácticamente hacen un proceso fantástico que yo realmente envidio, que es la fotosíntesis, es decir, ellos elaboran su propio alimento. ¿Qué cosa además tienen las plantas, a diferencia de otros organismos que también son verdes? Pues que ellas se adaptan a un ambiente terrestre la mayor parte, o bien semiterrestre, donde vamos a encontrar varios ambientes, por muy difíciles que estén, piensen en un desierto, ahí las tenemos, en ambientes que están cubiertos de agua, ahí las tenemos, y algunas especies incluso llegan a vivir cerca del mar o en zonas de mar. Y bueno, además de eso, igual que nosotros han escuchado el concepto de órganos, de tejidos, ¿no? Pues las plantas también los tienen, tienen un sistema de raíces que equivale como un intestino delgado de nosotros que absorbe nutrientes. También tienen hojas que son las que hacen el proceso metabólico o toda la fotosíntesis y que se parece a nosotros a un hígado que también procesa sustancias, ¿no? También se sujeta y se mueve en lo que se, en la medida de las posibilidades, crece hacia a lo largo, hacia arriba y crece hacia los lados a través del tallo. Y el tallo equivaldría a nosotros como un sistema esquelético o nuestro esqueleto interno para que también nos podamos mover y el sistema muscular, ¿no? Y además se reproduce. Las plantas también, igual que nosotros, tienen flores hermosísimas que son parte de su sistema reproductor, igual que nuestros órganos reproductores. También tiene frutos, que en el caso de nosotros sería como alguien que está gestando, una mamá que está por tener a su bebé, sus 9 meses, y el bebé, ¿quién creen que es? La semilla. Entonces las plantas, está claro que son seres vivos porque tienen algo equivalente a nosotros en los mismos elementos. ¿Alguien sabe entonces cómo se alimentan las plantas? Lo acabamos de decir, no necesitan consumir a otro. Es decir, ellas, a partir de elementos del ambiente que incluyen la luz solar, gases como el dióxido de carbono, ¿sí? Ellas van a ser los nutrientes, muchos de ellos los va a guardar en la raíz, otros nutrientes van a ser guardados en las hojas y el producto de desecho de ellas o algo que no les interese, pues va a ser el oxígeno. Y afortunadamente todos los que estamos alrededor lo ocupamos para respirar y para hacer nuestros procesos celulares. Por lo tanto, dependemos totalmente de las plantas para poder vivir porque ellas son las que nos brindan este elemento importante para muchísimos procesos metabólicos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que fabrican las plantas a partir de la luz solar, del agua y de estos elementos? Fabrican a partir de moléculas sencillas lo que llamamos metabolito primario. Un metabolito primario son moléculas que nosotros también tenemos y que comemos en la mañana en nuestro desayuno, en el café con pan y una lechita, lo que hagamos, ahí vienen. ¿Y cuáles son esos elementos? Carbohidratos, o que le llamamos azúcares, las plantas los fabrican, también fabrican grasas o lípidos y también fabrican aminoácidos y proteínas. Esos elementos son los que todos tenemos, las plantas los tienen y nosotros también tenemos lo mismo. Así que somos hermanos de las plantas porque fabricamos los mismos metabolitos primarios, ¿no? Y hasta aquí todo se ve igual, se ve muy bien, pero ¿qué sucede? Las plantas, igual que nosotros, aunque no parezca que se muevan, sí se comunican con el exterior, se comunican con todo lo que está alrededor. La mayoría no creemos que las plantas hagan algo, siempre están en el mismo lugar, no se ven tristes ni enojadas ni nada, pero ¿qué creen? Tienen su carácter.
¿sí? Cuando están contentas, tristes y molestas, también hacen ciertas cosas y lo expresan a través de sustancias químicas que algunas de nosotros aprovechamos como medicinales. Entonces, miren, aquí está un ejemplo de una plantita, y la plantita, ¿con quién se va a comunicar? Pues con otros insectos, con animales que llegan y le muerden. ¿Cuántos animales llegan y va un conejo y le muerde las hojas? Nosotros le arrancamos y nos comemos una hermosa lechuga en la mañana, y la lechuga, ¿a poco creen que quiere ser comida? Pues no quiere, ¿no? Entonces, ella tiene de alguna manera que hacer algo para tratar de que los herbívoros o cualquier animal que la quiera maltratar y comer no se deje, ella no se va a dejar. También habrá animales que lleguen y sean una plaga. También hay virus, bacterias, hongos que le llegan a las plantas igual que a nosotros y van a tratar de vivir allí. Entonces ellas tienen que defenderse de eso, ¿no? También pues van a buscar la luz, y que creen que no cualquier luz le sirve a las plantas. Por eso les decía que quién las tiene, porque mucha gente dice, no, yo ahí la tengo ahí escondida debajo de mi cama. No, la pobre planta de estar muriendo, porque no cualquier tipo de luz le sirve a las plantas. Tiene que ser luz especial dentro de la que está aquí, como que la estamos viendo, tiene que ser luz que no sea verde o tirando amarillo. Si es luz amarillo o verde, la planta no le sirve esa luz. Entonces eso es lo que ella va a tratar de buscar. También va a buscar agua y nutrientes en los lugares donde no hay agua o hay demasiada agua y no hay nutrientes en el suelo, va a estar en peligro. Entonces ella va a fabricar sustancias para defenderse de esos ambientes, ¿no? Y la altitud o el clima en los diferentes lugares donde se pueden sembrar o llegan no siempre son benéficos para las plantas, y tendrán que ver cómo se comunican con eso para tratar de vencerlas, ¿no? ¿Y qué creen? A veces pensamos que cuando vemos un bosque todos son felices allí, y no, es como en una ciudad. A lo mejor hay una planta, un árbol que dice, muta, ya me llegó un pasto ahí, está una enredadera aquí junto, ¿no? Es decir, hay otras plantas que cuando están con otras dicen, yo no me llevo contigo, y no se pueden mover para pelearse alegremente, sino entonces, ¿qué hacen? Fabrico sustancias químicas que te matan. Ah, yo también estoy fabricando otras que te van a dañar. Y así sucesivamente, para que una planta cerca de otra tengan un espacio donde tú para allá y yo para acá. Así de simple. O sea, ellas también se pelean químicamente. Es lo más interesante. Entonces tienen que comunicarse también con otras especies de plantas. Eso es algo muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellas fabrican? Hace un ratito les dije que fabrican metabolitos primarios, que son los azúcares, los lípidos y las proteínas y todo eso. Pero las plantas, ahí está la parte mágica. Pueden hacer reacciones adicionales químicas para hacer sustancias extra, que son las que les van a permitir comunicarse y defenderse. Esas sustancias se llaman metabolitos secundarios y fabrican bien poquito. De todo lo que hace la planta a nivel químico, solamente un 5 al 10% fabrican estas moléculas, ¿no? A lo mejor algunas de ustedes las conocen los nombres o los oyeron en la tele porque sonaban peligrosos. Por ejemplo, fulanita persona tomó algo y era un alcaloide. Fulanita persona consumió una cosa y era peligrosa. Dice, ¿sí, esa cosa de dónde la sacaron? Probablemente fue de una planta. Entonces, ejemplo de esas sustancias químicas, pues son compuestos fenólicos, algunos glucósidos y algunas otras moléculas más, ¿no? Entonces, ¿para qué las fabrican las plantas? Aquí es donde va la parte más fantástica de ellas, ¿no? Hay algunas de estas moléculas que la planta fabrica, que son los alcaloides, para que cuando llegue un animal, o bien nosotros, que también somos animales, la mordamos y ¿qué creen? Nos damos un buen viaje. Así es, ay, ¿por qué veo alucinaciones? ¿Por qué estoy mareado? ¿Por qué me da sueño? Pues fabrican alcaloides, que son sustancias que tienen en su molécula compuestos de nitrógeno, y esas moléculas generalmente tienen efecto en el sistema nervioso. O sea, nos van a dormir, o nos dan analgesia, o nos dan sueño, o de plano nos dejan bien pachecos viajando. Entonces, ese tipo de moléculas las fabrican las plantas para que nadie se las coma. Y aún así no las comemos, el ejemplo es el café. Algunos fumamos un tabaco por ahí, ¿no? Hay gente que consume drogas y esas cosas. Esas se refieren, la mayoría suelen ser de ese tipo de sustancias químicas. Pero también las plantas fabrican otras más que les dan color. Cuando nosotros vemos una flor con hermosos colores amarillos, verdes, morados y todo lo que hay, esas moléculas las fabrican especiales para que sean como el equivalente a sus cosméticos de la planta. Es decir, veme, estoy amarilla, estoy naranja, para que llegue un polinizador, que puede ser una abejita, puede ser un animalito allí, un murciélago, dice, qué hermosa planta. Entonces maquillan para la naturaleza también y para que lleguen otros animales allí. Entonces se llaman flavonoides, ese tipo de moléculas. Algunos otros dan hermosos aromas, que algunos de nosotros los aprovechamos en la industria cosmética, también para arreglarnos o para aromatizar la casa o para hacer ahí una meditación. Esas moléculas se llaman terpenos, y esas moléculas también las fabrican las plantas y son muy volátiles. Nada más con agarrar tantito la planta suelta su olor, ¿sí? ¿Y qué creen? Que la planta normalmente no fabrica terpenos porque le encanta el olor. Lo hace pensando en que a nadie le va a gustar el olor, y la mayoría suelen ser muy molestos. Entonces, eso para la planta huele mal, pero a nosotros nos encantan esos hermosos olores. Entonces llaman terpenos las moléculas, ¿no? Hay otras más que fabrican colorantes vegetales,
Y esos colorantes nosotros también los aprovechamos, e incluso algunos animales también llegan a compartir algunas sustancias químicas de las plantas y las ocupan como armas de defensa. ¿Cuántas plantas de repente les queremos cortar y sale una lechilla blanca que quema, ¿no? O que lastima, o que te irrita, ¿sí? O bien cuánto le agarras una planta, ¡ay, me dio, me picó, ya me dejó heridas ahí! Claro, porque las plantas, igual que nosotros, se defienden, tienen sus propias espadas y sus sistemas de defensa para que tú no las lastimes, igual que nosotros, y de esa manera ellas también se comunican, ¿ok? Entonces, bueno, pregunta seria, ¿creen ustedes que todas las plantas que hay en el universo serán plantas medicinales? ¿Qué creen por allá los niños que andan allá? ¿Cualquier planta y hierba que agarremos del jardín es medicinal? Pues no, ahí es donde está la respuesta. No, ¿por qué no? Porque resulta que las únicas que son medicinales son las que fabrican estas sustancias de las que les dije en cantidad suficiente para que nosotros podamos sacarlas de allí con algún medio y poder usarlas, ¿sí? Si una planta fabrica bien poquito, pues tendrías que tener toneladas de planta para poder hacer un perfume, hacer un producto, un jarabe. Entonces, tienen que ser aquellas que tienen cantidades suficientes de esas moléculas químicas. Aquí yo les puse algunas, que sé que está muy chiquita la imagen, pero allá afuera en el taller van a tener oportunidad de verlas, que incluyen a la manzanilla, por ejemplo, que es de la familia composite. Tenemos por ahí a la lavanda, que aquí están los nombres de las familias de plantas que ya los científicos identificaron. Y tenemos otras más, miren, ahí tenemos moras, por allá un gordolobo, por ahí tenemos ahí un apio, ¿no? Y otras plantas más, algunas psicotrópicas, por aquí como el que llamamos en México el toloache o el datura, que también tienen efectos. Entonces, solo algunos grupos de plantas, que son poquitas, respecto a todas las plantas, son las que van a ser medicinales. Entonces, que no les engañen que cualquier hierba es medicinal, porque no es cierto. Tiene que ser alguna de estas plantas, que puede ser un árbol, un arbusto, que correspondan a esas familias especiales, ¿no? Entonces, ¿desde cuánto hemos empleado las plantas para cuidarnos? Fíjense que el cuidado de la salud empezó con el uso de las plantas desde antes casi que existieran todo. Incluso yo me atrevería a decir que a veces antes de que existiera ropa, lenguaje y todo eso, ya usábamos las plantas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los humanos, cuando empezaron a existir en la Tierra, veían que los animales se purgaban. Los niños sí lo saben. ¿Han visto que el perro y el gato comen hierbas y después se vomitan? ¿Sí lo han visto? ¿Y por qué creen que lo hacen? Pues porque le duele su pancita al perro y dice, ay, ¿con qué me curo? Este humano no me está cuidando, entonces voy, mastico unas hierbas, me vomito y ya me siento bien. Entonces, los humanos vieron eso, lo vieron, ¿y qué es lo que hicieron? Ah, pues si el perro se vomita, esa sustancia sirve para vomitar. Ah, el perro se lo come, entonces sí es nutritivo y no se murió, ¿no? O esa cosa mancha, o esta cosa sabe bien, o esta cosa me duerme. Y poco a poco fuimos imitando a lo que hacían otros animales y eso se volvió medicinal. Hay especies que fueron, mucha gente se murió quizá al hacer eso, ¿no? Con el tiempo empezaron a haber documentos que decían cómo se usaban estas plantas, ¿no? En México, por ejemplo, y aquí en América tenemos un increíble libro que se llama El Códice de la Cruz Hidadiano, que resume todas las plantas que se ocupaban en la época que vinieron los españoles a conquistarnos aquí en México, y venían todas las plantas con sus dibujitos y los usos y para qué eran. De ahí el libro se lo llevaron a Europa, quince cuántos años, y ya no lo regresaron piadosamente a México hace pocos años, tengan, es suyo, ¿no? Total, ¿no? Entonces ya no lo regresaron. Ahora ya tenemos ese libro y las versiones más recientes que ocupamos los farmacéuticos y los químicos, que se llaman farmacopeas. Estas farmacopeas son libros bien gordotes así, que traen todos los dibujos de las plantas, dice cómo se usan, cómo se ve la calidad de las plantas, y son normalmente para hacer productos a base de ellas. Entonces, eso es algo muy importante, que actualmente hemos evolucionado de apenas imitar un animal a tener ya libros donde habla de plantas medicinales conocidas en nuestro país, ¿no? Bueno, en Veracruz en particular tenemos algo muy bonito y por eso es que trajimos este taller. Somos de aquellos estados de la República donde más plantas hay reportadas, porque nuestro estado es bien bonito y grandísimo. Vean qué tamaño tiene Veracruz, es casi casi el tamaño de Costa Rica, y Costa Rica es un país. Entonces es muy grande este estado, ¿no? ¿Y qué ventaja tiene? Tenemos casi todos los registros de las plantas que por aquí encuentra alguien algo, la describe. Eso es muy bueno. En otros estados hay un montón de especies que nadie sabe, aquí sí las conocemos. Vean que más o menos tenemos cerca de 8000 diferentes especies de plantas, de las cuales 921 ya se sabe que son medicinales. La mayoría son hierbas, que son chaparritas, tenemos arbustos tantito más grandes de unos 5 metros y árboles que algunos miden más de 20 metros, y lo que llamamos bejucos, que son aquellas plantas que no tienen un tallo firme y que las vemos colgadas en algo, ¿no? ¿Cuántos no hemos visto una planta arriba de una casa, colgada en un techo de algo, ¿no? En un cable de luz, ahí está creciendo una de esas, seguramente es medicinal algunas de esas, ¿no? Entonces son bejuco, ¿no? O sea, tienen raicitas, ¿no?
Vean aquí algunas de estas plantas medicinales. Fíjense que aquí en la Universidad Veracruzana, afortunadamente, tenemos varios herbarios, que son lugares donde guardan plantas, y también las tenemos vivas, sembradas en el jardín botánico. Aquí tenemos varios jardines personales y de la universidad. Uno de ellos, que es el que les puse aquí en la imagen, pues está aquí en la Clínica Salud Reproductiva, y vean que tienen varias plantas. Las que marqué en azul son algunas de las que van a tener oportunidad de ver ahorita en el taller. No les hablo más de ellas para no quemar nuestro taller allá afuera, pero van a ser productos aparte de, de las plantas que están en azul, o las van a oler y tocar. ¿Ok? Bien. ¿Cómo usamos las plantas? Creo que la mayoría, levanten la mano, ¿quién ha tomado un té? ¡Claro! ¡Es Veracruz! Si no levantamos la mano, no hemos vivido, ¿sí? Si alguien nos dice, me dolía la panza, quería yo dormir, me siento malito, ¿no? Necesito algo para relajarme porque estoy bien nervioso de los exámenes o de las tareas de la escuela, que tomamos un tecito. ¿Y de qué está hecho el té? Pues de plantas. ¿Qué partes? Pues quién sabe, casi siempre se ve un polvo ahí adentro, ¿no? Pero a veces lleva hojitas, puede llevar tallitos, hay algunos que son de raíces. Y aquí vemos que no es la única forma de usar las plantas. En Veracruz las usamos en té, y vean cuántas formas de usarlas hay. Desde jarabes, cápsulas, pomadas, o sea, un montón, vaya, hasta hacer vapores para destapar la nariz, usamos plantas, ¿sí? Entonces hay un montón de formas diferentes de usarlas. Ahorita por tiempo, allá afuera nada más vamos a hacer dos o tres distintas formas de preparar una planta, pero realmente hay muchísimas formas que le llamamos tradicionales de usar una planta. Es decir, tú la tienes en tu jardín o la compras y puedes prepararla en cualquiera de todas estas formas, desde algo muy elaborado hasta un tecito, ¿ok? Bien, ¿qué otros productos hay que ustedes hayan visto? A ver, jalapeños. Hemos visto que en el centro y en algunos otros sitios hay lugares donde dicen que venden cosas hechas de hierbas y de plantas. Venden los frasquitos, venden productos, cápsulas, píldoras. Ahí mismo te venden también que el chupapanza y otras cosas raras. Sí, hemos visto, no digan que no. Todos sabemos que eso existe, ¿sale? Sí, o algunos que dicen que si te lo untas acá, pues te crecen ciertas cosas y cosas de esas. Eso siempre pasa. Bueno, ¿qué sucede? Hay dos tipos de esos productos. Unos de ellos, prácticamente, como este que es el broncolín, que es para niños y es para la tos, se llama remedio herbolario. ¿Por qué? Porque la gente dice, y mucha gente ya se vuelve algo que es casi una ley, dice, este producto es bueno, a mí me quitó la tos, a mí me quitó la tos, y todos consensan que les quitó la tos, pero no hay una demostración de que funciona. Es porque todos dicen y al final se le cree. Ese tipo de producto se llama remedio y se basa en el uso tradicional o lo que la gente dice. En cambio, este otro se ve casi igual, también puede ser el mismo jarabe, pero este producto sí tiene investigación científica que lo respalde. Es decir, mucha gente probó que no era peligroso, vio de qué era hecho, y entonces se llama ya medicamento herbolario. Entonces, ojo con eso, porque de repente vamos a ver muchos productos en el mercado y a veces hay que darse la vueltita antes de comprarle la etiqueta, y si vemos que dice, híjole, creo que trae un montón de cosas de plantas, pero no dice ni cuánto es, seguramente será un remedio, ¿ok? Pero si dice ahí, ya aprobado, permitido y todo lo demás, que tenga autorizaciones, entonces será un producto que es un medicamento. ¿Cuál de los dos sirve? Yo les diría que los dos. ¿Pero cuál creen que sea más confiable? ¿El medicamento o el remedio? El medicamento, el remedio, a lo mejor mi abuelita decía que era, y qué garantía hay que sea, pues quién sabe, ya la abuelita ya ni está, entonces me entienden, ahí está el peligro, ahí está el peligro. Por eso es importante también tener en cuenta que hay investigación más allá de la abuelita, el viejito, el que alguien me dijo en un taxi, tiene que haber alguien más que nos diga las cosas, ¿ok? Bien, para ir cerrando esta charla, ¿cómo estudiamos nosotros los químicos de las plantas? Pues uno es preguntándole a la gente cómo las usan. Hay gente expertísima en Veracruz, hasta que se llaman informantes muchos de ellos, que puede ser a lo mejor una señora que es partera, un señor experto que soba a lo mejor el cuerpo y también sabe de plantas. Ellos tienen muchísima información de años de experiencia, nos pueden dar información y nosotros escribimos. Pero también puede ser que en la parte química andemos investigando esas sustancias químicas que les dije, el metabolito secundario, el alcaloide, el flavonoide, o puede ser que un grupo de gente diga, a ver, nosotros nos vamos a arriesgar, mire, danos tu hierba, a ver, dame tu té, yo lo pruebo. Entonces, es otra forma de estudiar las plantas. Y la otra es, pues a lo mejor usar células, animales o algo para probar a ver si no son peligrosas. A veces es necesario, porque de verdad hay muchas plantas, y más algunas pirata que te dan un ojo por liebre o otras cosas ahí que pueden ser falsas. Y te dan una planta por otra y mucha gente se ha lastimado, hasta ha llegado a morir. Por eso es importante hacer mucha investigación de ellas, ¿no? Entonces, si ustedes tienen plantitas, espero que sigan estas últimas recomendaciones, que serían, cuídenlas, que no tengan insectos, que no tengan bichitos ni nada, y más si la vas a usar en tu té. Yo creo que no quieres un té que traiga hormigas o animales, otra cosa ahí pegada en las hojas. Entonces hay que cuidar nuestras plantas. Segunda, que les dé buena luz del sol. Ya les dije, la luz verde, luz amarilla mata las plantas, no la pueden absorber y no hacen sus procesos normales, ¿no? También tenemos que cuidar que tenga suficiente, ¿qué cosa? Agua. Si no tenemos plantas con agua, la mayoría nos van a estar enojándose totalmente el tiempo, ¿no? Cuidar que nuestras plantas no crean que siempre se ven iguales, porque igual que nosotros cambian de ropa cada época del año, ¿sí?
Nosotros ahorita empieza a hacer calor y ¿a poco andamos con abrigo? Pues no, ¿no? Entonces cuando hace frío, pues ponemos abrigo, cuando hace calor nos quitamos un poquito más la ropa. Las plantas también, a veces se les caen las hojas, a veces se ven más secas, cambian de color, a veces tienen flores y a veces no, porque igual que nosotros van cambiando conforme a la época del año, no quise que esté muerta ni nada, dale tiempo, ¿no? Que se pase esa temporada y no la vayas a tirar. Mucha gente tiró la planta y yo estaba viva, pero me veía seca, ¿no? Y a veces hacemos eso, ¿no? Y obviamente, a veces nos queremos llevar una planta de un lugar a otro y la sembramos en otro lado y no se da. ¿Por qué es que no soy la persona de las plantas, no tengo mano? No, es que hay que ver dónde la está sembrando. A lo mejor ese lugar no le gusta, no es para él y por eso se seca. Entonces son algunas de las recomendaciones, más otras que les vamos a dar por allá afuera, porque ustedes se van a llevar su planta medicinal hoy también, allá en el taller, ¿ok? Y bueno, pues ¿qué concluimos el día de hoy? Plantas medicinales fantásticas. ¿Por qué le llamamos así? Simple y sencillamente porque las plantas, como ustedes dijeron, son seres vivos, son seres sensibles, sí sienten, pero nos expresan las cosas químicamente, no nos hablan, no nos acarician ni nos abrazan, pero sí nos expresan cuando nos quieren de otras formas, ¿no? Son autosuficientes, luchan siempre por sobrevivir y no pueden decirlo, no nos lo dicen de la misma forma que esperamos, ¿no? ¿Cuáles son aquellas medicinales? Algunas que fabrican las sustancias químicas y crecen en lugares especiales, por eso hay que cuidarlas porque no cualquier planta es medicinal. Y por supuesto son fantásticas porque pueden ser nuestro equivalente a una farmacia verde. Si tú tienes varias de las que vamos a ver aquí en casa y no hubiera farmacias, médicos ni nada, de allí tú mismo puedes decir, pues me curo a lo mejor ahorita del estómago, creo que quiero dormirme, hay una planta para dormir, híjole, me corté y tengo una herida, hay plantas que quitan microbios y los matan, hay de todo, puede ser tu farmacia verde. Y también para los químicos, ahí en las plantas están moléculas que nos van a servir para inspirarnos y diseñar nuevos productos, tanto a nivel cosmético, farmacéutico o bien para construir para lo que queramos, ¿ok? Entonces, pues no me queda más que agradecerles. Si quieren seguirnos y saber más, la doctora Gladys mencionó hace un rato que soy creadora de MOOCs. ¿Qué cosa es un MOOC? No es de este, no. El MOOC se refiere a que son cursos en línea gratuitos para quien quiera tomarlos. No tienen costo y prácticamente si tú terminas todo, te dan una constancia. O sea, un documento donde dice tu nombre ahí, terminaste este curso de plantas. Tenemos dos. Los van a encontrar disponibles aquí en mi página personal, en la parte de divulgación. Ahí van a encontrar, dice, cursos de mini y ahí entran y no les pide nada. Ustedes tenemos uno de cosmetología que está bonito, viene sobre cómo hacer productos cosméticos en general en México. Y tenemos otro que es de plantas medicinales con duración de 20 horas. Este pertenece a la Fundación Carlos Slim. Yo lo diseñé para Carlos Slim. No me encanta, pero bueno, ahí está. Y porque no me paga. O sea, ya usó mi curso y ya lo tiene. Ya son 1000 asistentes que ya nada más dice, mire, lo hizo, está bien. Entonces, bueno, si quieren visitar en esa página, ahí pueden tomarlo y les da una constancia que sí es un curso bien, o sea, lo termina, si es sobre introducción a las plantas medicinales. Si gustan tomarlo, aquí van a estar. Y bueno, en el canal de YouTube vienen también algunas presentaciones adicionales de 5, 10 o 15 minutos sobre trabajos que hemos hecho con alumnos. También tenemos algunas formulaciones hechas de plantas. Pueden también visitarnos en nuestro canal. No soy influencer ni nada, tengo pocas cosas, tampoco esperen que salga ahí con cosas raras, pero sí, la mayoría son cuestiones académicas dentro de la universidad. No baila. ¿Okay? Entonces, pues hemos terminado, miren, ellos son nuestros talleristas que mencionó la doctora Gladys y si nos permite tenemos algunas sorpresas para los asistentes. ¿Tú nos dices si sí o no? Claro que sí, pero antes de las sorpresas, bueno, no sé, pero son sorpresas porque también son sorpresas para mí. ¿Qué les parece si pasamos a la parte de preguntas y respuestas? Después, como ya dijo Mire, vamos a pasar al jardín. Así como la ven de juvenil y así, tiene un montón de experiencia, así que no duden en preguntar. Juan les va a pasar el micro, no sé dónde anda Juan, ahí está Juan, con el micro. Y Lili también me va a ayudar a darles algunos obsequios por parte de la Dirección General de Investigaciones, que por cierto, hoy tenemos el honor de tener con nosotros a su administradora que está allá. Un aplauso para Norma, que es quien hace posible todo. A venir, corran la voz para que vengan más y pues ahora sí cuéntenos, ¿qué vamos primero, las preguntas o es las sorpresas? Como quiera, yo pienso que a lo mejor si tiene una duda de la presentación, la hicimos cortita para ustedes. Si alguien quiere este material o lo que sea, afortunadamente tenemos en la universidad la posibilidad de que nos sigan en redes sociales. Si alguien dice, deme esto mismo para que lo pase a mis vecinos, con todo gusto la doctora lo va a tener y sus asistentes para que les pasemos la información. Y así como yo se los expliqué, pasen la voz. El chiste es que todos sepamos más, ¿no? Entonces no hay... ¿Quieren preguntar más? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Se me hace que nuestros asistentes eran plantas, ¿verdad? Se comunican diferente. Pues se nos tienen pena. Ahí hay una adelante, pregunta. Sí. Es que en una de las presentaciones sí. Aparecía que... ¿Sí me escucho? Sí, te escucho perfectamente. Sí. Sí,
Sí, yo creo que ahora por atrás, Juan, ándale, gracias. Sí, sí. Que en una de las presentaciones aparecía las algas también. Así es. ¿Hay algas medicinales? Sí, por supuesto. Algunas de las más conocidas, o la más conocida quizás se te haga porque hay muchos productos de ellas, es la espirulina. La espirulina, ¿qué sucede? Es una espirulina máxima, es una variedad de alga, no, hay algas tóxicas, también hay que considerar que no todo lo que se come se ve bien ni porque es verde, no, o sea, sí, pueden ser peligrosas, pero fíjense que la espirulina es una alga interesante. Aquí ya no lo mencioné mucho porque me dijeron que era poco tiempo, 20 minutos, y yo aquí corriendo y esperando que el teléfono ahí me hiciera la gracia de sonar que ya acababa, pero las algas en algún tiempo se consideraban como plantas, eran verdes, es planta, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando vemos un alga, las algas todas son organismos que son iguales, una es igual a otra y forman colonias, pero no hay diferenciación celular comparado con una planta. Ahora, ¿en qué son medicinales? Muchas de ellas son ricas en vitaminas, particularmente del complejo B, y algunas tienen tanta proteína como la carne o como otras más. Entonces, por eso es de que ahorita las consideran como suplementos para reforzadores de ejercicio y para generar masa muscular, ¿no? Bueno, yo en un libro de la UV, sí. Es un libro que hizo de un doctor peruano. Ajá. De ave. Coman tejidos. No tienen flores, no tienen tallo, no tienen fruto, no hacen todo eso, por eso son primas hermanas, pero no son plantas. Pero sí pueden ser medicinales. Abuela, ¿no? Son las abuelitas, pero sí así tienen, pueden ser medicinales. Tienen mucha vitamina B y algunas tienen bastante cantidad de proteína. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi pregunta es referente a los tecitos. Refirió a los tecitos que ya vienen en bolsitas individuales. Pero, por ejemplo, cuando las personas las consumimos, cuando compramos como en manojitos que venden, así es. ¿Hay riesgos de que se exceda uno de la dosis? Y si hay riesgos, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Ah, esa pregunta, bueno, nada más porque aquí de verdad les voy a decir la parte buena, la parte mala, ¿sí? La parte buena sale mucho más económico el manojito, lo que la señora pasa y me vende ahí en la casa, ¿no? A veces te venden planta fresca y en ocasiones hay veces que algunas plantas frescas funcionan mejor, pero hay otras que cuando se secan y va un proceso de secado que aquí no platicamos, funcionan más porque entonces al estar secas prácticamente toman el agua, la meten y sacan la molécula química que nos tomamos y es la medicinal, o sea, esa es la parte buena, fresca o seca, ya. Ahora va la parte mala. ¿Qué garantía es de que esa planta, el manojito o los polvos que me dieron, sea esa planta? No hay seguridad. Cuando uno va a un mercado, confía ciegamente en que esa persona o la hierbera es experta o el hierbero es experto y que yo si le pido un gordolobo, le pido una saúco, me va a dar eso, ¿no? O bien las hierbas de la mujer y de verdad me las dan, porque esa gente es experta y confiamos ciegamente. Pero no hay nada que diga control de calidad aquí abajo y de verdad le garantizamos que es esa y si no, va a ir a la cárcel o saldrá en redes sociales. O sea, no dice nada de eso. Entonces, hay muchos lugares en donde la gente por vender hace tráfico de esas plantas y el resultado es le dan un gato por liebre. Tan simple como el café que nos tomamos en la mañana, ¿sí? Hay cafés buenos y cafés casi de un peso, es ¡ay, qué baratazo!, ¿no? Y resulta que es puro frijol seco o habas. Y ¡ay, por qué sabe tan feo!, ¿no? Pues es que era corrientito, no es corrientito, ni siquiera es café, así de punto. Me van a engañar, pero se ve el polvo y huele como a café, le ponen el olor artificial. Así como eso pasa con las plantas. Entonces hay que tener mucho cuidado dónde consumimos esas plantas. No quiere decir que no funcionen. Puede que funcionen hasta mejor que las cápsulas y lo que dije aquí de los jarabes, pero sí depende mucho la calidad de dónde viene y que también no esté tan paseada. ¿Cuánto tiempo dejaría uno su ropa colgando ustedes que la lavaron en un tendedero? Cuando la lavas y la cuelgas, ¿cuánto tiempo la tendrías ahí? Para decir, creo que ya está, ya la puedo usar. A ver, niños, ¿cuánto deja su mamá la ropa? Díganos, ¿cuánto? ¿Un día? ¿Dos días? Ya se secó y la metes, ¿no? Imagínate que la planta medicinal la deja secar uno o dos días y dices, ya está seca, ya deberías de usarla. Pero mucha gente del mercado, ¿dónde la tiene? Un año, dos años, ya hasta le salieron pelos por ahí, el polvo de la mugre de allá de que limpiaron con la escoba le cayó y vas y la compras y te la vende. Y además tú dices, para que no se gaste ni nada, así la he hecho en mi té. Entonces tú te llevas ya la mezcla, más el polvo, más la mugre y los pelos, o sea, todo eso te lo llevas. Entonces también por eso les digo, es bien importante la calidad de la planta, ¿me entienden? No es no comprarlas del mercado, no, pero uno tiene que ir a echar ojo, no nada más, véndame eso y rápido, démelo, a ver, la voy a ver, ay, no, esta se ve que ya está bien vieja, no la quiero, ¿sí? O deme fresca, mejor yo la seco en mi casa. ¿Sí me entienden? O sea, hay estrategias, pero sí, ahí yo lo dejo a su criterio, ahorita ya no platicamos más, pero si quieren saber más de esos detalles, ahí con nuestros talleristas o conmigo ya, ya con todo gusto. Pero si no les digo que no las usen, sino para qué estoy aquí, pero que sí veamos y seamos conscientes de que no cualquier cosa es una planta medicinal y es buena. Sí, hay que tener cuidado donde compramos. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Bien, por acá adelante, sí, gracias. ¿Se me escucha? Maravilloso, sí. Tenía la duda de que
¿A día de hoy el tabaco sigue siendo considerado una planta medicinal? Te digo la verdad, el tabaco como tal tiene muchísimos componentes, o sea, más de 50. La mayoría de los que nos interesa y por lo tanto el tabaco se ha ocupado es porque son plantas que son estimulantes. ¿Qué quiere decir? Estoy cansado, no me concentro, este no. El tabaco tiene sustancias que van al cerebro y dicen, órale, levántate ese cuerpo poco trabajador, sale, concéntrate, órale, ¿no? Entonces, sí funciona, pero ¿qué sucede? El cerebro se acostumbra a estar esos niveles altos, ¿sí? Donde yo ya me levanté y estoy al 100, y de repente cuando no lo consumas poco a poco, dice, ¿y mi tabaco qué? ¿Y dónde está? Entonces, cada vez vas necesitando más o necesitas tenerlo. Entonces, por eso es que es adictiva y no es la única planta, ¿no? Pero sí se consideraría desde el punto de vista efectiva, claro, es tan efectiva como un café, ¿sí? En los músculos, algunas de las mismas sustancias del tabaco te van a ayudar a estimular el músculo para gente que tiene parálisis. Lo que hace las moléculas del tabaco, tú las pones y estimula el músculo y se hace fuerte. O sea, claro que es medicinal, ¿no? Aquí la mayoría de la medicina tradicional el tabaco lo ocupaban papás, apréndanselo bien, niños, me están oyendo, pero hagan que sus papás no lo hagan, ¿vale? El tabaco no se ocupaban siempre para fumarlo, se masticaba. Y también se ocupaba como castigo para los niños malcriados. ¿Qué hacían? Ponían una cosa ahí con humo, ponían el tabaco, las hojas de tabaco, que son unas hojas grandotas, y ya que estaban quemadas, decía el niño, te portaste mal, órale, huélelo. Y estaba... No, lo usen como castigo. ¿Sale? Entonces quedaba todo con los ojos picados, rojos y la cara, ya, pa, ya déjame. ¿Sí? Ese era el castigo que se daba, ¿sí? Y era por niños que se portaban mal, así que se ocupaba hasta como otra estrategia, ¿sale? Te digo, había un montón de usos bien raros. Este es real, ¿eh? Lo puedes buscar y es el uso de las hojas de tabaco y del chile. Si no ponían chile ahí, echan los chiles, órale, el chamaco malcriado que no hizo la tarea, no, y fue y cortó la leña, la niña que no hizo las tortillas, órale, ahí se va. Porque los niños siempre habían trabajado, ahorita ya son otros tiempos, pero si no hacían y no obedecían, el tabaco era estrategia de castigo, pero sí podría ser medicinal en potencia. Lo malo es que el mismo nivel en que es medicinal es el mismo nivel en que es muy adictivo. Por eso es de que es la droga de más abuso, incluso más que el alcohol, ¿no? Y además te deja olores medio difíciles. ¿Por qué crees que la planta lo fabrica? Porque huele y sabe tan feo que esperaría que nadie la muerda siquiera, ni que se acerque, excepto nosotros. Es lo más chistoso. Pero la planta de tabaco, casi nadie la va a parasitar. Pocos parásitos y animales van y la muerden y dicen, esa está bien horrible y sabe fea. Pues sí, pero nosotros ahí estamos. Pero bueno, espero que te haya servido la respuesta. Muy buena tarde, gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Yo quiero informarme acerca de qué proceso hace la fotosíntesis en la planta. Bien, mire, la fotosíntesis... No, pues es que son cosas que se olvidan. En la primaria a mí me la enseñaron, igual que usted seguramente, y yo me aprendí algo, y cuando llegué a la universidad dije, ahora desaprendo esa cosa que estaba mal, ¿no? Pero bueno, en esencia, ¿qué hacemos? Nosotros, cualquier animal, cualquier ser vivo necesita sacar nutrientes de los alimentos para fabricar una molécula química que es la que hace que yo me mueva, esté hablando y usted también me esté viendo, que se llama ATP. Es una molécula clave de todas las células. Los animales y las plantas vamos a tratar como sea de fabricarlo. La diferencia con nosotros es de que para fabricarlo somos tan flojos que mejor nos comemos a otro, sacamos el del otro y ya quedamos. Entonces, o sea, me como eso, me como una planta, me como otro animal, ya ando bien tranquilo por la vida, ¿no? Pero las plantas no. Las plantas, como no se mueven, muy pocas se comen a otros, aunque sí existen, ¿eh? Hay plantas carnívoras que se alimentan de otro, llega un animalito, qué bueno que llegó, ya se lo chupan y también le sacan los nutrientes, igual que nosotros, ¿no? Pero son las mínimas. La mayoría, ¿qué hacen? Ellas se tratan de elaborar azúcares, que es el primer componente, a partir de la luz. Y uno dice, pero la luz, ¿de dónde saca los nutrientes? Si yo le abro la boca, no veo que entre nada, ¿no? Pues no. La luz solar excita las moléculas, o sea, prácticamente da energía para hacer el proceso, como el equivalente a prender la estufa y que se empiece a cocer, en esencia. ¿Qué más necesita la planta? Sustancias que ya tiene. Y tiene moléculas de carbono, pequeñas, de 3, 4 carbonos, y las junta entre ellas gracias a esa luz solar y forma moléculas de 6 carbonos que son azúcar. La glucosa es la de 6. Entonces, a partir de esa, dice la planta, ya tengo sustancias de 6 carbonos. ¿Qué hago? Junto 2 de 6 o varias de 6 a formar polímeros, o sea, cosas muy grandes, y el más conocido, nos encanta comerlo en todos los días casi, y son los almidones, de lo que están hechas las harinas, los panes y todo lo demás. Entonces, realmente la planta guarda almidón. La cosa es que no, a veces no lo guardan las hojas, algunas plantas las guardan en la raíz. Por ejemplo, la papa tiene mucho almidón, la jícama, todas las plantas que tienen bulbito abajo, esos son almidones. La cebolla es súper dulce. Alguien va a decir, eso no es verdad, sí sabe bien fea, ¿no? Pero ponla a cocer.
y en el momento que la cueces, dulcísima, como si fuera miel. Entonces está llena de azúcares. Entonces las plantas saben que para poder sobrevivir necesitan azúcares. Algunas fabrican a partir de esas moléculas grasas, que son mucho más largas. Por ejemplo, todo el aceite con el que cocinamos y freímos viene de plantas. Es un aceite vegetal. Y algunas otras, en pequeña cantidad, fabrican proteínas. Por ejemplo, el arroz, los frijoles, las habas, todas esas leguminosas tienen proteínas. Pero esas son después. Generalmente las plantas fabrican primerito, en la fotosíntesis, azúcares. Eso es lo que hacen, y ocupan la luz solar como energía, ocupan directamente el agua, tienen que romper el agua para que esa agua ocupen los hidrógenos del agua para hacer las moléculas de carbono, y forman después almidones. Eso es en sí el proceso. Así es, ese es el proceso. ¿De qué? Ese proceso solamente es en el día, en la noche. Bien, hermosa pregunta, porque resulta que las plantas tienen, la fotosíntesis realmente son dos etapas. La primera etapa toma la luz del sol, y dicen, ya tengo la energía, ahí estoy. Y ya puede ser la oscuridad, no me importa, ya guardé como en una pila la batería de la energía. Y ya en la noche o en cualquier lugar, que puede ser de día, pero no haya luz, ahora empiezan a fabricar sus azúcares. Entonces, esa fase se llama fase dependiente de luz o luminosa, y fase oscura o ciclo de Kali. Entonces, las plantas saben que cuando hay luz van a empezar a generar energía, y ya tienen guardada como una pila, una batería de teléfono, igual así. Y dicen, ya, no importa que no haya luz. Ahorita sí, en esta segunda etapa, ya nadie me molesta, voy a elaborar mis azúcares. Y ahí es donde los hacen. Entonces, ya esa segunda etapa, haya o no haya luz, ellas siguen haciendo sus azúcares independiente de la luz, porque ya la usaron. Puede ser en la noche, en cualquier lado. Sí, realmente ocurren los dos procesos, pero no siempre la planta necesita luz todo el tiempo. La necesita para hacer las moléculas de energía. Sí. Por ese motivo, en las noches a veces es bueno fumigar o limpiar las plantas. O sea, recomiendan ponerles agua de jabón o para quitarles, algo. Realmente puede ser, lo que se hace, y más ahorita con estos climas, es de que muchas plantas, incluso regarlas, no es bueno que se haga durante todo el día. O sea, están bien asoleadas y todo, y le echo agua, pues prácticamente dice, oye, no le hagas, o sea, espérate, ¿no? A veces hay que esperar también a que baje el nivel de calor para que también haya el cierre de poros, igual que a nosotros nos pasa. Imagínate que está súper todo calorado y te echan una cubeta de agua fría. Yo creo que la mayoría no nos gusta así, o sea, sí nos gusta que el calorcito, un poquito de agüita, pero no hacia el ras de fría, ¿no? Entonces, sí sería bueno hacer algunos procesos en las plantas, a veces entre tarde, noche, noche, por eso, ¿no? En la noche las plantas tienen procesos diferentes, ¿sí? Dicen algunos que las plantas son malas dormirse con ellas en la noche, que porque te quitan energía. ¿Cuántas ondas? No, no es que quiten energía, pero lo que sí es cierto es de que consumen también oxígeno, igual que nosotros, solo en la noche, algunas plantas, ¿no? Entonces, la gente que se duerme con un montón de plantas, pues estás consumiendo el oxígeno, y ellas también, porque ellas hacen el proceso, un proceso diferente, muy largo, al revés, que se llama fotorrespiración. Entonces, en la noche, prácticamente se sudan, y al otro día en la mañana las ves con gotas de agua, que es el rocío. Lo que llamamos rocío, pues viene de ese proceso en la noche, que es un poquito diferente a nosotros. Nosotros respiramos todo el tiempo y sacamos vapor de agua. Las plantas lo hacen en la noche. Un proceso parecido. Uh-huh. Y sin embargo dicen que la sansevieria, la espada de San Jorge, ajá, que es bueno dormir con ella porque limpia y purifica el ambiente. Probablemente en la noche, ¿qué sucede? Como van sacando agüita, ¿sí? O sea, hacen su proceso donde el resultado es agua, y de día ellas ocupan el agua, ¿sí? Es curioso ese proceso. A la hora de que ellas exudan esa agua, ¿sí? Tienen también sustancias que pueden salir a través del agua. O sea, de estas que mencioné, de los que huelen bonito, a veces salen. Entonces, ¿qué sucede? Hay plantas que le llaman así, hueles de noche o demás. ¿Por qué huele de noche y de día no? Porque en la noche hace esos procesos, saca un poco de ese líquido, y con el líquido se arrastran algunas de esas sustancias de olor, y ahora por eso despiertas en la mañana, ¡ay, qué bonito huelen estas plantas, qué bonito está mi ambiente!, ¿no? Entonces, puede ser, pero no todas lo hacen. O sea, algunas de ellas tienen más marcado ese proceso, otras nada más las vas a ver mojadas en las hojas o lloradas y se acabó, porque ese es el proceso que hacen en la noche. Si les parece, vamos a pasar al jardín. Bueno, vamos a dar paso a una pregunta más. Que tenía por aquí, me parece, o ya no estaban los premios, que no se vayan sin sus premios. Pero para que también ya vayamos cerrando esta parte, para que puedan disfrutar del día que está bien bonito, del jardín y de las actividades que están allá atrás. ¿Les parece? Sí. Y bueno, les aviso que la siguiente semana no tenemos charla porque se canceló, bueno, se pasó para iniciamos el 24 con esa charla. No tenemos, pero el día 23 iniciamos de nuevo, bueno, volvemos aquí. Y tenemos aquí a la ponente, nos va a dar una charla sobre meteorología que se llama Max y la fábrica de nubes. Va a estar súper bonita, vamos a hacer un montón de actividades, vamos a aprender a identificar cómo son las nubes. Les recuerdo que tenemos un problema con el público infantil, este es un programa para chiquitos y bueno, también para grandes, para niños de todas las edades.
ayúdenos invitando a sus vecinos, a decir, diciéndoles que vengan con nosotros. Y ahora sí, las sorpresas, y ya nos vamos al jardín, ¿les parece? Vale, las sorpresas son rápidas. Traemos unos productos hechos de plantas para que los puedan llevar en su mochila. No para nada. Pero, la primera persona que me diga tres características de una planta medicinal. Sí. Tres. Flavonoides. Propiedades. O sea, una es que fabrican sustancias como alcaloides. Bien, ahí está una. ¿Qué otra más? Fabrican sustancias. Bien, ya tienes esa. Fabrican sustancias. ¿Qué otra? Pues son medicinales. Bueno, las moléculas le hacen que sea medicinal, pero ¿qué más dijimos aquí? Bueno, también dependía de la cantidad que cómo se usaba. Bien. Es decir, ¿qué cantidad de eso fabrican? Porque si fabrican poquito, quizás no sea medicinal. Bien, ya tienes dos, va otra más. Y también el método que se usa, por ejemplo, los testes, o va a depender también de la capacidad de la, o del, como de la capacidad, dependiendo como, es que no sé cómo explicarlo, es que no sé, una planta a lo mejor funciona más como un té, otras plantas a lo mejor. Bien, o sea que se pueden usar, pero se pueden usar de formas diferentes dependiendo de lo que tú quieras. De acuerdo. Entonces, adelante, excelente. Va el siguiente, ¿ya listos? Por allá atrás, atentos. Talleristas no, porque esos ellos ya se saben todo. ¿No? ¿Estás desde de sábados, no? No. Tres plantas medicinales usadas en Veracruz. Allá en medio, tantito, tres segundos antes. A ver. Acuyo, bien. Bien. Y romero. Bien, excelente. Incluso romero. Cápsula de planta medicinal es un producto herbolario. Y vamos a la última. Entonces, atentísimos por ahí. Y la pregunta es, ¿cómo estudiamos las plantas medicinales? Tres métodos o formas de estudiarlas, para que no nada más se queden en que me dijo fulano que servían. Por allá atrás, ¿cómo podemos estudiarlas? A ver, por acá. Por medio de la etnofarma, haciendo unos tamices. ¿Tamices o la parte química, sí? Y experimentación. Experimentos con células, animales o lo que sea para ver si no son peligrosas. De acuerdo. Maravilloso. Entonces, bueno, pues hemos terminado. Yo espero que les haya gustado nuevamente. Les decíamos, aquí están nuestras páginas, si gustan seguirnos. Sábados en la Ciencia tienen la información de nosotros. Y que crean que también para niños o jóvenes, si quieren visitarnos, estamos en la Facultad de Química, Farmacéutica, Biológica. Damos visitas guiadas también allí, con solicitud hacia nuestros directivos o directamente a nosotros. Por si quieren ir a visitarnos en vivo y saber qué hacemos ahí, la universidad es pública, así que pueden ir a visitar, una más previa cosa, para que no se lleven que nada más esto está, sino que vean cómo hacemos la investigación. Gracias. Para que les vayan guiando, salimos ordenadamente por este lado hacia el jardín. Cuidado porque hay un pozo en medio de... Con cuidadito, si alguien, como les dijo la doctora hace ratito, importante, hay personas que a lo mejor sean alérgicas a algunos aromas y les den así como... Estoy acostumbrado a verterlo, nada más con cuidado. ¿Ya no? Sí, exactamente. Ruda. Las mayores de planta ya sobrellevar tanta una plaga. Entonces, no sé, darle a nuestra planta que, ¿cómo se llama? Que no muera. Los que decías eran de los bejucos, esos que tienen así como que... De una planta podemos empezar a ver qué tipo de tallo tiene. Ya algunas cosas muy específicas. Un tomate es una valla, pero cuando ya se oye, mamá, voy por unos pomos, se forma, ¿sale? Un chayote es un fruto, ¿sale? Y dice, oye, pero es verde, siempre tiene. Y la semilla. Entonces, ustedes me dicen de qué molécula lo quieren hacer. Exacto, muy bien. Muy bien, Julio. Los puedes ir para comer. No me digo, pero es lo mismo hacer. Como que los solo cambian las normas. Y bueno,